Este es el panorama que se vive en este momento sobre la autopista sur y los carriles de Transmilenio luego de la estación General Santander. Son cientos de personas las que están en este momento teniendo que caminar para llegar hasta sus casas y trabajos luego de que se cerrara esta estación y se viera bloqueado todo por las protestas en el municipio de Soacha. Ahí, como se puede ver, algunos agentes del SMAT ya están haciendo presencia con la policía para tratar de desbloquear estos puntos, pero la gente mientras tanto sigue caminando para poder llegar hasta sus lugares de trabajo y también para llegar a sus casas.